Jenny Wanda Bergman nació en Hamburgo en 1921. Poco se sabe sobre su vida, pero es un hecho conocido que en 1944 se convirtió en Aufseherin, una guardia femenina, en la sección de mujeres del campo de concentración de Stutthof. De todos los guardias en los campos de concentración nazis, 3.700 eran mujeres. Algunos de ellos se alistó voluntariamente. Se esperaba que los guardias del campo trataran a los prisioneros con crueldad, pero incluso en la brutal realidad del campamento de Stutthof, Bergman se hizo conocido por su excepcional crueldad. No dudó en golpear a sus víctimas hasta la muerte y no se estremeció mientras seleccionaba a las mujeres y los niños para las cámaras de gas. Debido a la confusa combinación de su atractivo y su crueldad, los prisioneros la apodaron Hermoso Espectro. Después de la guerra, se escondió unos meses en la sitiada Dansk, ocultando sus acciones en tiempos de guerra. Pero en mayo de 1945 fue reconocida y arrestada. El primer juicio de criminales de Stutthof, celebrado en 1946 en Dansk, la vio entre otros 13 acusados, 6 guardias de las SS alemanas, un hombre de las SS y 6 capos polacos, prisioneros que supervisaron el trabajo forzoso en el campo. Durante su encarcelamiento y juicios, Bergman todavía estaba preocupada por su apariencia, llevó un peinado diferente todos los días y, según se informa, coqueteaba con los guardias de la prisión. Bergman fue declarada culpable y condenada a muerte por ahorcamiento, junto con otros 10 acusados. El ahorcamiento público tuvo lugar el 4 de julio de 1946. Los exprisioneros de Stutthof se ofrecieron como voluntarios para servir como verdugos. El evento reunió a innumerables multitudes, según algunas fuentes, alrededor de 200.000 por razones humanitarias, las autoridades pronto se abstuvieron de organizar más ejecuciones públicas. Cuando Bergman fue ahorcada tenía 25 años. Las guardias eran generalmente de clase baja a clase media y no tenían experiencia laboral, sus antecedentes profesionales variaban, una fuente menciona a exmatrons, peluqueros, tomadores de boletos de autos calle, cantantes de ópera o maestros jubilados. Los voluntarios fueron reclutados por anuncios en los periódicos alemanes pidiendo a las mujeres que mostraran su amor por el Reich y se unieran a la SS Gefolge, SS Rettenjub, una organización de apoyo y servicio de las SS para mujeres. Además, algunos fueron reclutados en base a los datos de sus archivos SS. La Liga de las Chicas Alemanas. A medida que los nazis consolidaron su poder en la década de 1930, muchas personas más jóvenes como Bergman quedaron cautivadas por el Führer y se unieron a la Juventud Hitleriana y otros equivalentes. Cuando tenía 22 años, Bergman comenzó a buscar trabajo activamente en los campos de concentración. En 1944 se convirtió en guardia en el campo de concentración de Stutthof. Jenny Bergman fue una guardia de seguridad y supervisora en varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo Ravensbrück y Stutthof. Fue conocida por su crueldad y brutalidad hacia los prisioneros, y fue juzgada y condenada por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en 1946. Fue ejecutada en Polonia en 1947. Jenny Bergman nació en Hamburgo, Alemania en 1904. Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió al personal de Ravensbrück, un campo de concentración para mujeres en Alemania. Allí, Bergman supervisó a las prisioneras y participó en torturas y ejecuciones. También se sabe que abusó sexualmente de las prisioneras. En 1944, Bergman fue transferida al campo de Stutthof, cerca de Gdańsk, Polonia. Allí, continuó su brutalidad hacia los prisioneros, incluyendo la selección para las cámaras de gas y participando en ejecuciones. En 1945, Bergman fue capturada por el ejército soviético y entregada a las autoridades polacas. En 1946, Bergman fue juzgada junto con otros oficiales nazis en el juicio de Stutthof. Fue declarada culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y condenada a muerte. Bergman fue ejecutada en Polonia en julio de 1947. Jenny Bergman es recordada como una de las guardias más crueles y sádicas de los campos de concentración nazis. Su caso es un ejemplo de la justicia que se buscó en la posguerra para los responsables de los crímenes cometidos durante el Holocausto. El juicio de Stutthof, en el que Bergman fue juzgada y condenada, fue uno de los muchos juicios celebrados después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a los responsables de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. Estos juicios se llevaron a cabo en una variedad de tribunales, incluyendo los tribunales militares aliados y los tribunales internacionales.
El juicio de Stutow se llevó a cabo en Gdańsk, Polonia, del 25 de abril al 31 de mayo de 1946. Durante el juicio, se presentaron pruebas de la brutalidad y la crueldad de los oficiales nazis en el campo de concentración de Stutow. Se presentaron testimonios de supervivientes, así como pruebas documentales y fotográficas. En total, 31 acusados fueron juzgados en el juicio de Stutow. Además de Bachmann, otros acusados incluyeron a los comandantes del campo y otros oficiales nazis. Todos fueron condenados, y varios fueron condenados a muerte. El juicio de Stutow fue uno de los muchos juicios que ayudaron a establecer la responsabilidad de los nazis por los crímenes cometidos durante el Holocausto. Estos juicios también ayudaron a sentar las bases para el derecho internacional moderno y la lucha contra la impunidad en todo el mundo. Además de los juicios celebrados después de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los criminales de guerra nazis continuó en las décadas siguientes. Por ejemplo, en la década de 1960, se llevó a cabo el juicio de Adolf Eichmann en Israel, en el que se juzgó a uno de los principales arquitectos del Holocausto. En los años siguientes, se llevaron a cabo muchos otros juicios de criminales de guerra nazis en todo el mundo, incluyendo el juicio de Klaus Barbie en Francia en 1987 y el juicio de John Dempfenhuck en Alemania en 2011. Hoy en día, la lucha contra la impunidad sigue siendo una preocupación importante en todo el mundo. Los tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional, han sido creados para juzgar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en todo el mundo. A través de estos esfuerzos, se espera que se establezca la responsabilidad por los crímenes más graves y se promueva la justicia y la rendición de cuentas. Además de los juicios y tribunales internacionales, también se han llevado a cabo esfuerzos para documentar y preservar la memoria del Holocausto y otros crímenes de guerra nazis. Los sitios históricos, como los campos de concentración y exterminio, se han convertido en lugares de memoria y homenaje a las víctimas. El Museo del Holocausto en Washington, D.C. y el Museo Auschwitz-Birkenau en Polonia son ejemplos de instituciones que se dedican a la preservación de la memoria del Holocausto. Estos museos y otros lugares de memoria no solo ayudan a honrar a las víctimas, sino que también educan a las generaciones futuras sobre la importancia de la tolerancia y la prevención de los crímenes contra la humanidad. En resumen, la historia de Jenny Bergmann y otros oficiales nazis es un recordatorio sombrío de los crímenes terribles cometidos durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Los juicios y otros esfuerzos para establecer la responsabilidad y preservar la memoria son importantes no solo para honrar a las víctimas, sino también para promover la justicia y la prevención de futuros crímenes contra la humanidad. Gracias por ver Documental Siniestro. Hasta la próxima.